Tiene que bajar. ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Tin J! ¡Tin J! ¡Tin J! Estoy aquí. ¿Qué ocurre? Están atacando al Capitán Lee. ¿Dónde está? ¡Cerca de aquí! ¡Date prisa! Oh.
¿Qué demonios sucede aquí? Dime, ¿qué ha pasado? Pretenden que me vaya de aquí. ¿Cómo? Juan. ¡Deteneos! ¡Basta! Finjay, ¿tú otra vez? Espere. No ha sido culpa suya. Capitán Lee, sabe tan bien como yo que la ley prohíbe las peleas. Sí, sí, lo sé. Olvídelo. Ya no trabajo para usted. Preocuparte. Pronto encontrarás otro trabajo. Sí, ya lo sé. Pero fue un gran error mezclarme en esa pelea. Sí, es cierto. Pero es algo que ya ha pasado. Te ayudaré en todo lo que pueda. No te preocupes. Cuidas de mi hermana. Creo que ya haces bastante. Eso no es nada. Es lo menos que puedo hacer. A Chen, ¿cómo podré agradecértelo? Un beso. Dale un beso. Li Xuan, ven aquí, cuidado. Ay. ¿Te has hecho daño? Oh. Eres muy mala. Vamos, levántate. Thank you.
encontrado ya trabajo? Me llamo Saichu, pero todos me llaman Cuatro Ojos. Si necesitara ayuda, no dude en acudir a mí. ¿Está el señor Saichu? ¿Ah? Tenga. Ah, Cuatro Ojos. Pase, pase. Adelante. ¿Es usted Tin Jay? Sí. Espere aquí. Le anunciaré. Zapatos sucios. ¿Mm? Los zapatos. Los zapatos. Perdón, perdón. Ahí está, jefe. Oh. Bien. Ahí tiene al joven del que le hablé, Tin Jay. Oh. Mi jefe, el señor Chain. Mucho gusto. Adelante. Siéntese. Gracias. Un poco de té. Gracias. Tengo entendido que sabe usted pelear y que no lo hace mal. Exagera usted. Respecto al trabajo que le ofrecemos, supongo que se lo habrás dicho. Sí, lo hice, lo hice. Sí. Espero que pueda incorporarse de inmediato. Claro que sí. Me encantará trabajar para usted. Lo haré lo mejor que pueda. Bien. Cuatro Ojos. Sí. Llévale a que vea el local. Enseguida. Eso es. Vamos, vamos. Un poco más, ya lo tienes. Ánimo, es tuyo. Estupendo, puedes ganar, vamos. Oh, he perdido otra vez. No hay nada que hacer, hoy no es tu día de suerte. Tío, ¿quieres té? ¿Es usted el jefe? No, el jefe es el señor Chain. Escucha, nunca se te ocurra llamarme jefe. Al señor Chain no le gustaría. Llámame Cuatro Ojos. ¿Cuatro Ojos? Sí, eso está mejor. Cuatro Ojos, de parte del jefe, para el señor Tin Jay. Dáselo a él, Tin Jay. ¿Quieres jugar? Vamos, anímense, vamos. Hagan sus apuestas. Por favor.
¿Aparte? Bien. 3, 4, 6 suman 13. Cobra el 13. Bien, señores, gana el 13. Hagan de nuevo sus apuestas. Ánimo, vamos. Vamos, hagan sus apuestas. Coloquen su dinero en la mesa. Prueben su suerte. Ánimo, apuesten, señores. Ah, eso está bien, caballero. Puede ganar una buena cantidad. ¿No hay nadie más que quiera apostar? De acuerdo. Bien. 1, 2, 3. Suman 6. Gana el número 6. Has tenido suerte, muchacho. Has ganado. Cuatro ojos. El jefe está al teléfono. Discúlpeme, enseguida vuelvo. Vamos, anímense, hagan sus apuestas. Prueben su suerte. Tienen otra oportunidad. Sí, jefe, dígame. Escucha, Monkey va hacia ahí ahora. Jefe, el nuevo podría hacer frente a Chun Chen. ¿Tú crees? No lo sé con seguridad, pero ¿qué se pierde con probar? Bien. Ya sabes lo que tienes que hacer. ¿A dónde vamos? A ver a un individuo que se atrevió a robar al jefe. Antes trabajaba para nosotros. Y ahí es donde intervienes tú. ¿Le harás entrar en razón? ¿Se trata de eso? El jefe quiere verte. Largaos. No tienes elección. ¿Eso crees? Habrá que verlo. Ah, ¿con qué os habéis traído un matón? Si sabes lo que te conviene, será mejor que corras mientras puedas. No estés tan seguro. Puede que seas tú el que eche a correr. ¿Tú crees? Está bien. Entonces, ¿a qué esperas? Escucha, no pierdas tiempo. Haz tu trabajo cuanto antes. ¿Estás listo? Sí. Si me ganas, os acompañaré. De acuerdo. En caso contrario, dejaremos que te vayas. No lo haces mal. Thank you.
Espera. Me rindo. Átale. Un momento. ¡Fuera! ¿Cómo te llamas, amigo? Tim Jay. Me caes bien. Vamos. Escúchame. Siempre te traté bien. Y yo hice mi trabajo. ¿Por qué te negabas a venir aquí? Estaba ocupado. Ah, sí. ¿Dónde está el oro? No sé de qué me habla. Oh, vaya. Te gusta hacerte rogar, ¿eh? Es a usted a quien le gusta hacerse rogar. Vaya a inscribirla. Enseguida. Enfermera. Diga. Prepare la inyección. Perdón, pero debe hacer un depósito. ¿Sí? ¿De cuánto? 2000. ¿Tienes suficiente? ¿Te falta algo? No hay bastante. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Oiga, oiga, ¿cuatro ojos? ¿Trae el dinero? Claro que sí. Tim Jay, ya sabrás quién es el jefe. Nunca te dejará en la estacada. Démelo. Rápido. Aquí está. Pero antes el jefe tiene para ti un pequeño trabajo en el puerto. Aquí está la cartera. ¿Qué? Has hecho un buen trabajo. Te felicito. Tendrás tu recompensa. ¿Eh? Mire esto, jefe. Son piedras. Piedras. No
nos han dado el cambiazo. ¿Por qué me miras? ¿Al llevártela viste lo que contenía? No. Pues alguien ha tenido que hacerlo. Yo no he sido. Así que cállate. Maldita sea, yo hablo cuando me da la gana. Está bien. ¡Fuera de aquí! Oh, no llores. No ha sido nada. ¿Te has hecho daño? Ay, pobrecita muñeca. ¡Hola! Ha llegado mi hermanito. Hola, Liswan. ¡Tinye! ¡Padre! Esto es para ti. A ver si te gusta. Gracias, Tinjay. Y esto, tío, para ti. Oh. Si tu padre estuviera hoy aquí con nosotros, sería muy dichoso. Hermanito, quiero decirte una cosa. ¿Qué le estás diciendo? ¿Cuándo va a casarse contigo? Vamos, hagan sus apuestas. Hagan juego, señores. Pongan su dinero sobre la mesa. Ánimo, señores. Aún están a tiempo. Decídanse. Eso es. Eso es. No va más. 4, 2 y 1, suman 7. Gana el 7. Hagan sus apuestas. Empezamos una nueva partida. Anímense, señores. Apuesten su dinero. Vamos, ¿no hay más apuestas? Enseguida se cerrará la partida. Pongan su dinero sobre la mesa. Hagan juego, señores. La partida se va a cerrar. Cuatro, dos, uno. Gana el 7. Oiga. Venga conmigo. Crea que lo siento. Por favor. Siéntese. Por favor, sigan jugando. No ha ocurrido nada. Sigan jugando. Por favor. Adelante, señores. Déjeme a mí. Bien. Yo también apuesto a ese número. Yo pongo todo esto. Tiene mucha suerte. ¿No hay nadie que apueste más? Jugada cerrada. 12. De nuevo gana la casa. Hagan sus apuestas, señores. Pongan su dinero sobre la mesa. Anímense. Hagan juego, señores.
Jugada cerrada. 2-2-1. Suman 5. Gana el 5. Espere. Dígame, ¿qué pretende usted? Muy sencillo. Lo apuesto todo contra usted. ¿Comprende? ¿Está de acuerdo? Muy bien. Lo siento, señores. Se cierra la mesa. Hasta mañana. Tim Jay. ¿Qué hay? ¿Qué ocurre? El jefe quiere verte. ¿Qué ha pasado? Tim Jay, invita a tu amigo a cenar. Tenemos prisa, gracias. Vamos entonces. Tim Jay, ¿no vas a quedarte a cenar? Empezar sin mí.
favor, te lo suplico. ¿Dónde está? En el coche. Bien, has hecho un buen trabajo. Gracias. Ha sido muy fácil, jefe. Bien, muchachos, podéis ir a tomar una copa. Gracias. Asunto zanjado, jefe. Deshazte de ello. Bien. Dígame, ¿qué significa esto? ¿Los ha matado? Sí. Después de todo, tú les robaste y no queremos testigos, ¿verdad? Pero eso es un asesinato. Claro. Pero ¿qué más da? Nadie va a descubrirlo. Oiga, usted no dijo nada de asesinatos. Esto no me gusta. Tranquilízate. Lo pasado, pasado está. Tú has hecho tu trabajo. ¿Cuatro ojos? Sí. Podemos invitar a Tin Yei a nuestra fiesta. Le ayudará a olvidarse de este asunto. Bien. Ven. Bebe, Tin Yei. Brindemos por Tin Yei. Sí, es una buena idea. Sírvele. Comamos. Vamos, bebe. ¿A qué esperas? A tu salud, Tin Yei. Bebe. Brinda conmigo. Dejad que beba tranquilo. Toma, bebe conmigo. Anímate. Otro trago. Muy bien. No, ya es suficiente. No quiero más. Déjale. Sí. ¿Diga? ¿El señor Chen? Señor Chen, es para usted. Sí. Jefe, tenemos problemas. Un tipo ha organizado una pelea. Lo están destrozando todo. Será mejor que venga. Dese prisa, jefe. Bien, enseguida voy. Oh,
¿Quién ha armado este jaleo? Usted debe ser el señor Chain. Así es. ¿Y usted quién es? Champong. Me llamo Champong, de Dianjian. Oh. Es un verdadero placer conocerle. ¿Cómo está usted? He oído hablar mucho de usted, señor Cheng. Es usted muy conocido. Se ha creado una buena reputación. Bien. ¿Qué le trae por aquí? Verá, hay cierto asunto que quisiera discutir con usted. Está bien. Por favor. Vamos, chicos. Poned en orden todo esto. ¡Rápido, rápido! Siéntese. Gracias. Y ahora hábleme de ese asunto. Y dígame en qué puedo ayudarle. Estoy buscando a un hombre. Al hijo del propietario de una mina de Dianjian. Su padre murió y debo informarle sobre el testamento. Gracias. Es mi hija. ¿Qué tal? Pero no llegues tarde. No te preocupes. Adiós. Adiós. Este es el hombre que murió. A la izquierda está su hermano. Quiero que usted trate de localizar al hermano. Si lo encontramos, encontraremos también al hijo. Bien, ¿y cuál es el trato? Si le ayudo, ¿qué es lo que voy a sacar del asunto? Veamos. Un 10% de la propiedad. Vaya, un 10%, ¿eh? No está mal. Es usted muy generoso. Un trabajo tan sencillo. Pero sospecho que usted va a sacar mucho más. Si no, no estaría aquí. ¿Me equivoco? Bien. ¿Qué es lo que propone? La mitad. El 50 y el 50. Está bien, pero con una condición. Tengo un documento en mi poder que deberá ser firmado por el hijo. Está bien, trato hecho. De acuerdo. En cuanto al local, yo pagaré los desperfectos. No tiene importancia, no se preocupe. Buenas tardes. Buenas tardes, jefe. Permítame que le presente. Este es Tuison. Y este es Heiten. Look at that.
¡Ayuda, ayuda, ayuda! Vamos, sube. ¡Para! Espera. ¿Puedo acompañarte a casa? No, gracias. ¿Eres tú? Hola. Llegas muy tarde. ¿Por qué no estás acostada? Te esperaba. Estás cansado. Toma una taza de té. ¿Estás bien? No mucho. Bebí demasiado. ¿Qué te ocurre? Nada. Voy a prepararte la cama. ¿Un poco de té? Gracias. Por favor, tome asiento. Gracias. Magnífico. Así que él es nuestro hombre. Ahora que le hemos encontrado, ¿qué haremos? Tiene que firmar esos documentos. Cuidado con él. Pelea muy bien. No te preocupes. Ah!
Bien, muchacho, no te resistas. Te dejaremos en libertad si te decides a firmar estos papeles. ¿Qué son esos papeles? No importa. ¡Firma! No me da la gana. Maldita sea. Bien, tú te lo has buscado. ¡Obligadle! Será mejor que lo soltéis. ¿Quién va a obligarnos? Yo lo haré. Diga. Pong, ¿es usted? Soy Chain. Dígame, ¿hay alguna novedad? Dime, ¿por qué te han atacado esos hombres? Pretendían que firmara unos documentos. Ah. Está bien. Voy hacia ahí enseguida, hasta ahora. Lamento lo de la otra noche. Creí que eras uno de ellos. ¿Aún sigues pensando eso? Créeme, lo siento. Espero que no te molestaras. Bien, muchacho. ¿Ya estás mejor? Sí, gracias. Bien. Ahora debo irme. ¿Por qué no vais a dar un paseo? Bueno, ¿qué dices, hija? Que sí, padre. ¿Quién es? Thank you.
Sí, pasen. Me llamo Chen Po y este es el señor Pong. Señor Lee, creo que nos conocemos, ¿no es cierto? Sí, así es. Pero díganme, ¿qué es lo que les trae por aquí? Se trata de su hermano, Tin Wei Hai. Murió hace varios años, pero supongo que eso ya lo sabía usted. La causa que me ha traído aquí es su hijo. ¿Su hijo? Tin Wei Hai cedió su propiedad al señor Cheng, pero su hijo tendría que firmar los documentos de transferencia. Sí, pero verán, yo desconozco el paradero de mi sobrino. Yo creo que sí lo sabe. Señor Lee, háblele usted del asunto, ¿eh? Señor Chen, será mejor que nos vayamos, ¿no le parece? Bien. Chen. Hola. Voy a presentarte. La señorita Chen. Y ella es... Maldita zorra. A Chen. Espera. ¡Achen! Una vez. ¡Jueza! ¡Parad de una vez! Chen. Hola, tío. ¿Dónde vas? Dime, pequeña. Diga. Tin Jay, no estás. ¿Qué ha pasado? A Chen, que se ha peleado con la novia de mi hermano. Oh. Diga. ¿El señor Lee? Sí, soy yo. Un momento, mi jefe quiere hablar con usted. El señor Lee. Señor Lee, escúcheme usted. Recuerde, solo le quedan dos días. Después se encontrará con problemas. Oiga, no es tan fácil como parece. Necesito tiempo para pensar. Tiene usted dos días. Thank you.
Salud. Sí. Come y bebe, así olvidarás tus problemas. Las penas con el vino se olvidan enseguida. ¿Eso es de Saucho? ¿Así que ha leído a Saucho? Un gran chino y un gran poeta. No estoy de acuerdo. Es demasiado barroco. Oh, eres un puritano. Es un gran hombre. Bien, será mejor que me vaya. No, todavía no. Puedes quedarte aquí a dormir, ¿eh? Pero... Ah, no te preocupes, bebé. Salud. Ed. Señor Lee. Por lo que me ha dicho usted acerca de esos documentos, creo que el señor Chain tiene la ley de su parte. Por lo tanto, no puede presentar una demanda. Comprendo. Usted como abogado no puede darnos ninguna esperanza. Lee Swan. Lee Swan. Lee Swan. ¿Has visto a Lee Swan? No, ¿por qué? Ha desaparecido. Señor Lee, si desea ver a la niña con vida, haga que Tin Jay firme los documentos, de lo contrario. Papá. ¿Eh? ¿Qué te sucede? Han secuestrado a Lee Swan. Hay que llamar a la policía. No, no lo hagas. No mientras tengan a la niña. Pueden hacerle daño. Esperemos a Tin Jay. Pero no sabemos cuándo regresará. Esa gente no tiene escrúpulos. Papá, ¿por qué lo habrán hecho? Espera, yo lo cogeré. Diga. Espero que siga las instrucciones de la carta que ha recibido. ¿Quién era? Papá, te veo muy preocupado. Dime qué es lo que sucede. Ni siquiera puedes decírselo a tu hija. Papá, algún día tendrás que contármelo todo. Puede que tengas razón. Creo que ha llegado el momento de decírtelo. No lo he hecho antes a causa de Tin Jay. Verás, cuando Lee Swan nació, su padre tuvo una disputa con un tal Pong a causa de una mina de oro. Un día... Pong envió a sus hombres a que tomaran la mina. Hubo una pelea muy dura. Y algunos de aquellos hombres golpearon al padre de Tin Jay hasta matarle. Eran todos luchadores de karate. Tuve miedo. ¿Qué podía hacer yo? Os recogí a los tres y huimos. Dejamos Dian Yang para venir aquí. La mina de oro quedó en manos de Pong. Y supongo que aún hoy sigue explotándola. Pero ahora pretende legalizarla.
ponerla a su nombre. Y por eso quiero obligar a Tim Jay que firme esos documentos. Malditos. Y para ello han secuestrado a esa niña inocente. Tim Jay. ¿Dónde está Lee Swan? La han secuestrado. ¿Quién? Jane. Jane. ¡Tim Jay! Espera, ¿qué piensas hacer? Matarle. Mi hermana. Ella está bien. Te la entregaré si firmas. Si no la dejas en libertad ahora mismo, te cortaré el cuello. ¿Dónde está? Habla. ¿Dónde está? Vamos. ¡Contesta! Cuatro ojos. Deprisa. Vea por la niña y déjala en libertad. Enseguida, jefe. ¿Quién hay detrás de todo esto? ¡Habla! ¡Vamos, dímelo! Yo no soy culpable. ¿Quién es? ¡Dilo! Pong es el culpable. ¡Deprisa! ¡Lee Swan! ¡Pequeña! Thank you.
¿Sabes quién soy? Pues... Y a mi padre. ¿Le conocías? Tin Wei Hai. ¿Así que has venido a firmar? A firmar. He venido a matarte. Thank you.
Inocente. Aquí tienes. Cógelo. Es tuyo. Padre, ¿qué te ocurre? No comprendo nada. Padre, no te preocupes, te pondrás bien. Escucha. Dime, padre. Me lo he merecido. Debo pagar mi culpa.